Proyecto Alma de Mataderos surgió por medio de la Comuna 9, la parte de cultura. Me llamaron a mí queriendo generar una exposición por mediante el registro de artistas que tienen ahí en la comuna. Yo le di la idea de que podíamos exponer, pero lo que a nosotros nos interesaba como grupo era los murales. Sacar murales y sacar lo que tenemos a la calle, para la gente. Que lo pueda ver cualquiera que pase por ahí y pueda disfrutarlo todo el barrio. Entonces, bueno, se dio la idea de hacer un mural relacionado con el barrio. Temática de todos los ídolos y un poco la pasión de lo que genera este barrio, que es bastante fuerte. Yo soy de Mataderos, creo que es un barrio único, que tiene cosas que capaz otro barrio no las tiene. Y bueno, en este mural, y nos pareció interesante cuando nos juntamos con los chicos enseguida la propuesta, porque es como que congeniamos todos así de una, y estuvo bueno el hecho de que cada uno podría expresar a través de su técnica distintas cosas, ¿no? Y lo primero que se nos vino a la mente fue el alma de Mataderos. El alma de Mataderos, porque encierra muchas cosas, ¿no? Las imágenes, las escenas que tienen este mural, y a la vez, ¿no? El poder plasmarlas en la pared con distintas técnicas. Me convocaron a mí junto con los chicos del grupo para intervenir el paredón que se encuentra en Directorio y Muriondo. Somos un grupo bastante heterogéneo y la verdad es que cada uno somos estilos diferentes y nos geniamos bien y armamos una buena propuesta. Y al principio como que nos preguntamos cómo íbamos a ir, lo resolvimos bastante bien. Y tuvimos unas buenas ideas, salió unas imágenes muy copadas, a la gente de la comuna le gustó mucho y la verdad es que nos estamos llevando re bien y espero que quede re bien, va a quedar bárbaro, la gente le gusta también. Yo llegué al proyecto por medio de Mauro, que me contactó, que hice un par de laburos con él, siempre hubo buena onda. Después nos contactaron con los otros chicos, con Cristina, Carlos, que son los jugueteadores, con Mariela. Nos juntamos acá, planteamos los bocetos, más o menos imágenes y cosas que representen al barrio de Mataderos. Vimos más o menos cómo pudimos fusionar los estilos de lo que es mural, grafito, jugueteado y demás. Y a partir del boceto lo presentamos en la comuna le gustó mucho, por suerte. Estoy trabajando con 4 artistas más. Uno que es mi compañera de trabajo, que es Cristina Lara, con la cual ya hace casi 3 años y pico que tenemos un proyecto común, que es el Aristo. Y ahora estoy conociendo a otros 2 chicos más que son grafiteros, que son 2 fenómenos. Y
una artista plástica también muy muy buena, que es Mariela, y bueno, los chicos Mauro y Duda. Y la verdad que estamos aprendiendo un montón con ellos, también tienen un dominio del... de la pintura, de los aerosoles, que es increíble. Y lo importante de todo esto es que nosotros les transmitimos nuestros conocimientos y ellos nos transmiten sus conocimientos, y bueno, siempre sirve como para enriquecerse un poco más de manera artística. Y en la vida también, porque uno siempre va aprendiendo cosas, nunca se termina de aprender en la vida.